Me llamo Padre Joseph Valley. Soy un sacerdote de los Siervos del Hogar de la Madre. Soy hijo de médicos. Son dos médicos en las Filipinas, pero ellos hace mucho tiempo se trasladaron a Estados Unidos y ejercieron como enfermeros en Estados Unidos. Mi madre estaba ejerciendo enfermería en una clínica y llevaba 14 años en esa clínica. Y cuando salió la pandemia, pues mi papá, que estaba ya jubilado, dijo a mi madre que debería pedir una jubilación temprana para escaparse de todo el ambiente del COVID y estar seguro en casa. Pero mi madre, según me contó ella, no quiso aceptar una jubilación temprana por dos razones concretas. Uno era que ella era la jefa de su área en la clínica y que ella, el equipo sin su capitán, pues no podría vivir lo que están viviendo en ese momento. Ella conocía todo el hospital, conocía toda la organización, la parte organizativa del hospital, y si ella tomase una jubilación temprana, su equipo no sabría qué hacer. Y la segunda razón era, como según me dice ella, por sus enfermos, ¿no? Decía, no puedo abandonar a mis enfermos en ese momento. Ella conoce cada uno, conoce el caso de cada uno, y por lo cual si ella no está ahí, no podría cuidar a sus enfermos. Por marzo del año 2020, mi madre me manda un email diciendo que tiene miedo, que hay muchos casos en Nueva York, en New Jersey, donde está también, donde ella estaba ejerciendo en la enfermería. Y ella me decía que tenía miedo de que podría contagiarse, pero a pesar de eso siguió trabajando en el hospital. Luego me manda algunos emails después, algunos días después, y me dice que se siente mal, se siente enferma, que ha hecho la prueba de COVID, y tres días después me dice que ha salido positivo, que está haciendo todo desde casa, ¿no? El tratamiento, que no quiere ir al hospital, pero quiere quedarse en la casa. En esa época mi papá no dio ningún síntoma del COVID, pero mi madre me decía que estaba preocupada por él, porque es diabético, porque viven juntos, y que me decía, si tu papá se enferma, pues no sabría qué hacer. En ese momento, las fronteras estaban cerradas, ¿no? Ecuador se había cerrado totalmente, Estados Unidos también estaba cerrado las fronteras, pero tenía yo la opción de hacer un vuelo humanitario a ir a Estados Unidos por ser ciudadano de Estados Unidos. Pero decidí no tomar esa opción, ni siquiera lo planteé, ¿no? Ni siquiera me entretuve en esa opción, porque ir a Estados Unidos en un vuelo humanitario significaba que no podría volver a Ecuador, y eso no podría abandonar a mi comunidad, a mis hermanos, no podría vivir ahí solo en Estados Unidos. Y por otra parte, no podría abandonar la parroquia tampoco. En esa época en Guayaquil había pues muchas muertes. Nuestra zona, nuestra parroquia, era la parroquia más golpeada de la ciudad de Guayaquil. Y me acuerdo saliendo, rezando rosario por las calles, y veía pues la gente sacando ataúdes de sus casas. Y por lo cual no pude abandonarles. Y nosotros en esa época atendíamos, ¿no?, a nuestros feligreses, ¿no? Por lo cual no quería. Y eso me dolió mucho, era una decisión muy dolorosa, porque significaba que no podía estar con mi familia en ese momento. Pero me acordaba de que cuando entré de candidato en los siervos, dije a Jesús, ¿no?, Señor, voy a entrar de siervo, pero lo más difícil que podría pedirme es que un familiar mío podría morir y que no podría ir a su funeral. Y me di cuenta en ese momento que Dios me iba a pedir eso, ¿no?, de que cabía la posibilidad que mamá podría fallecer y que no podría estar en su funeral. Y en esa época también mi padre cae con COVID y mi madre se tuvo que ingresar en el hospital. Tuvo una caída bastante grave de oxígeno, cayó su oxígeno a 60. Y lo tuvieron que llevar en ambulancia
al hospital y mi papá se metió en el hospital. O sea, no espero que tenga una caída. Y me acuerdo que llamé por videollamada a mi madre en el hospital y ella tenía oxígeno puesto. Y ella decía, háblame porque no puedo hablar. Y yo le hablaba, le decía, mira mamá, sabes que en mi parroquia y el hogar, los laicos del hogar y los feligreses de la parroquia están haciendo una cadena de rosarios por ti. Hay gente que se levantan a las 12 de la madrugada a rezar el rosario por ti. El padre Henry, que es mi director espiritual, me decía que había comentado ese caso a las monjas de Amposta y que ellas también están rezando por ti, las siervas también estaban rezando por ti. Ella me decía, pues me tengo que sanar entonces, me tengo que sanar. Ella escuchaba la misa que retransmitimos desde la parroquia. No entendía nada porque hablaba solamente inglés, pero me decía que le gustaba solamente verme. ¿No? Pero me daba cuenta de cómo el sufrimiento de mi madre, sin que ella lo sepa, estaba llevando almas a la oración, ¿no? Familias enteras se reunían para rezar por ella, ¿no? Y ella decía, pues me tengo que sanar. Yo hablaba con ella, rezaba el rosario con ella a través de la videollamada. Me acuerdo en un momento dado, hablé con mi madre, rezaba el rosario con ella, y luego terminé la videollamada y hablé con mi papá, que estaba en otro hospital. Y con él rezaba la Divina Misericordia, porque para él dice que el rosario era demasiado largo y le gustaba más la Divina Misericordia. Y después de hablar con él un ratito también, él estaba mejor. Me acuerdo que apagué la videollamada y me eché a llorar, ¿no? En mi cuarto, pues me eché a llorar y llorar y llorar, porque sabía que Dios me iba a pedir eso, que cabía la posibilidad que mis padres, los dos, podrían fallecer y no podría estar en su funeral. Y en mi escritorio había una imagen de la Virgen, la Reina de la Paz, y cuando vi una imagen de ella, esa imagen, de repente las lágrimas se secaron. Y había como una experiencia de la Virgen diciéndome, hijo mío, estoy aquí, estoy aquí. Y con ella, pues, vivía ese momento de dificultad, de sufrimiento. Pues el 15 de abril, por la mañana, recibo una llamada de parte de Padre Juan, siervo sacerdote del Hogar de la Madre, diciendo que mi director espiritual, Padre Henry, había fallecido. Estaba atendiendo a las monjas de Amposta, las carmelitas de Amposta, y tuvo un ataque epiléptico y falleció por la mañana. Mientras estamos reunidos, sus siervos, en una videollamada, consolando unos a otros, pues yo recibo una llamada de mi hermana de que también mi madre la van a entubar, que está muy mal, que la tienen que meter en la UCI y que la van a entubar. Me reúno con mi familia, llamo a mi madre por videollamada, y ella está con máscara, con oxígeno, y me dice, ya vienen, tengo miedo. Y entonces hablamos con ella. Ella no pudo hablar mucho. Mi papá, pues, decía que eres la mejor mujer para mí, eres la única para mí, que te amo. Mi hermana decía, pues, tú puedes hacer esto, tú puedes, tú tienes fuerzas, tenga esperanza, tenga fe. Mi hermano le daba las gracias. Yo le decía, mira mamá, prepara tu corazón, ¿no? Porque si no sales de aquí, arrepiéntete de tus pecados. Ella no pudo confesarse, no pudo recibir la unción de los enfermos. Y entonces, acuérdate del cielo, ¿no? O sea, vive la vida en ese momento de ese sufrimiento como una forma de preparación para el cielo, reparar por tus pecados. Y prepárate para la eternidad, arrepiéntete de tus pecados. Y al finalizar esa conversación con ella, mi mamá dice, ya están. Y le pregunté, mamá,
todavía tienes miedo. Y ella hace así. Le pregunté, ¿tienes paz? Y hace así. Tenía cables en sus manos, o sea, tubos en sus manos, y hacía así. Y le decía, danos la bendición. Y ella levanta las manos y nos da la bendición. Y mientras la van llevando a la UCI, pues ella deja el teléfono encendido y vamos rezando rosario por ella. Y desde el 15 de abril al 15 de mayo, pues mi madre estaba entubada, iba bajando cada vez más sus niveles. Mi papá conocía mucho, como eres médico, conocía mucho la situación y sabía lo que iba a pasar, ¿no? Y el 15 de mayo, pues lo tuvieron que hacer un diálisis y su corazón falla y fallece justo en medio de haciendo un diálisis. Y mi papá tiene una rabia inmensa, ¿no? Se había ya recuperado del COVID, había salido, y yo llamo enseguida a mi padre y él está destruyendo el cuarto, ¿no? Está tirando cosas, gritando el nombre de mi madre. Y decía, le dije que me esperara. Y estuve con él una hora intentando calmarle desde una videollamada. Y le pregunté, papá, ¿tú tienes alguna queja contra mamá? Dice, no, tu madre hizo todo bien, ¿no? Lo hizo todo bien. Y le decía, pues entonces da gracias a Dios. Da gracias a Dios de que has recibido una esposa que hizo todo bien. Y si mamá está en el cielo, te espera. Tienes que trabajar para que llegues al cielo también, porque te está esperando. Y al finalizar esa conversación, pues mi papá me decía, ahora comprendo por qué eres sacerdote. Porque antes no aceptaba mi vocación. Y ahora comprendo por qué eres sacerdote. Porque si no fuera sacerdote, no tendríamos esta conversación. Pues lo que decía el Papa Benedicto XVI en Spes Salve, el sufrimiento madura. El sufrimiento te hace comparecer ante el sufrimiento de otros. Y por lo cual, pues cada vez que yo voy a dar una unción en la UCI a un paciente de COVID, pues imagino que es mi mamá, ¿no? Y que estoy dándola la unción también. Que ella también recibió la unción en la UCI. Un sacerdote, un capellán del hospital fue y la dio la unción. Y cada vez que doy la unción también a los enfermos, pues pienso en ella, sabiendo que ella también recibió esa gracia, ese sacramento. Cuando celebro funerales, pues ya lo predico de otra forma. Ya conozco el dolor. Mi director espiritual, Padre Henry, cuando él recibió la noticia de mi mamá, que yo le mandé un email contando el caso de mi madre, su último consejo, porque yo hablé con él 3 días antes de fallecer, su último consejo era, Padre, creo que Dios está permitiendo ese sufrimiento para ti, para que puedas decir a tu parroquia que yo sufro con vosotros, que conozcas el sufrimiento de tu parroquia. Y eso me ayudó muchísimo para vivirlo desde el punto de vista de la fe. Vivir ese sufrimiento como una participación del sufrimiento de Cristo y como participación del sufrimiento también de la parroquia. Las tres gracias más grandes han sido gracias de consuelo, de bautismo, orden sacerdotal y vocación a la vida religiosa. Pero la gracia más dolorosa es esta. Que también es una gracia, que es una participación en la vida de Cristo. Por lo cual esa gracia la guardo como un tesoro en el corazón. Porque me ayuda, como digo, en mi ministerio sacerdotal y me ayuda también a ser más humano ante el sufrimiento ajeno. Porque la fe nos otorga el conocimiento del cielo. Y por eso, cuando hay un sufrimiento en medio de nuestra vida, la fe nos recuerda que el cielo existe, que la eternidad nos espera,